ya para que ya se explique. La impresión no te va a llevar de mí, sino de... ¿Por qué? Pedro allí. Yo y usted estamos pidiendo nada más sale por pedir. Con el 5 que te lo quiere, tengo yo. Estamos en vivo. Es bueno dejarlo ahí. Sí, por eso no. Sí, porque la mayoría son iguales. Estaban aquí un poco más vulnerables. Este afectado así. Y en otro canal que dijeron que fue que estaban esperando el otro. Sí, pues. ¿Y por qué te utilizan para qué? Por los grupos. Y hay un niño. Sí, lo consigo. Sí. ¿Y eso? Y hay una intención. Sí. Venía aquí, a punto de precio. Pero este hermano, que garanticen a sus hijos. Exactamente, que le garanticen. Claro, porque es un muchacho que no es de problema, un muchacho de familia y trabajador. Esperamos que todo se llegue a un acuerdo, que ambas partes quedemos bien. Yo soy su tía, sí, yo espero que todo salga bien, son errores, los seres humanos cometemos errores, él no sabía. ¿Todo bien? Villa, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Estamos aquí. De nuevo, salúdame, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué pesado que llevaron bien? ¿Que no ha pasado nada, señora? ¿Dónde está el joven? Tráiganos por aquí. Déjame entrar ahí. No, pero pasa por aquí. Venga, Villa, por aquí. ¿Qué pasa? Dale pasar, venga. Ya, magistrado, ahí están las personas que están. ¿Todo bien? Alcalde del municipio de Villa Riva. Qué bueno. Fernando Santos. Pues vaya mañana, ahorita a las 2, a reunirse con nosotros en el asunto de Disque Piña ya. Para que usted apoye su comunidad. Ahí estaré. Usted tiene rodillos y gredes. No. Lo fabrica. Oye, lo que haya le aportamos. Todo bien, gracias a Dios. Ya lo trajeron, lo más importante. Nada, darle el debido proceso. ¿Qué proceso se le da? No, tiene su orden de arresto, mandaron a la fiscalía. Eso lo conoce. Lo que está establecido por ley. ¿Por qué Corona no está presente? Dígame. El oficial de agraviado no está presente. Bueno, está en su trabajo, trabajando. Ellos no hay problema. Está trabajando. ¿Qué procederá en estos precisos momentos en torno a...? No, lo normal en todos los casos. Ya hay una orden de arresto. Se va a ejecutar ahora. Agradecerle a ustedes también la presencia de ustedes aquí y la situación que han tenido con este caso. y nada, la Fiscalía va a cumplir con su deber. Ya la situación es mandarlo allá a la Fiscalía Sede para su medida de coerción. Conjuntamente después se lo notifica también a la víctima para que vaya a su medida, con todos los rigores correspondientes, que es cumplir con el mandato de la ley, la Constitución y la que rige la materia en este caso. Muy bien, los familiares de él están pidiendo que se le preserve su integridad física. Pero como mismo no lo entregando, el fiscal ya se encarga de él. Claro, claro. No hay problema con eso. Como mismo está, así se lo manda el Ministerio Público. Nosotros, la policía es una policía diferente, tiene una transformación policial, la policía no tiene nada, él cometió su error y él ya se presentó y se va a mandar al Ministerio Público. ¿Qué está solicitando el Ministerio? Bueno, nosotros vamos a valorar la situación ahora con lo que tenemos y la situación de imputación hasta el momento es el artículo 221, 222 del Código Penal Dominicano y el 309 que estipulan sobre la agresión a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y también la agresión física cometida. Ya él también tendrá su situación con sus abogados y su situación para defenderse de cualquier situación que se le presente. En ese caso ya eso lo tratarán ya a nivel de un juez que ve quién va a decidir su situación en el futuro. Cuando golpeaste al coronel, ¿te percataste que era una persona de esa magnitud? No, no. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, él me agredió primero. ¿Crees que corresponde, que estás de acuerdo con arrebatarle algo a una persona que te había incautado, un oficial? ¿Perdón? En el momento que te incautó la silla, ¿tú crees que está correcto arrebatarle algo a un coronel? No. ¿Por qué pasó todo entonces? Cosa de la vida, en el momento. ¿Te agredió primero tú? Sí, sí. ¿Es la primera vez que esto te ocurre, que sí, estás involucrado en algún tipo de...? Sí. ¿Qué esperan adelante entonces? ¿Perdón? ¿Qué esperan adelante tú? Que se solucione todo de la mejor manera. ¿Tu nombre completo? Jesús Manuel Cáceres. ¿De dónde tú eres, Jesús? Villa Riva. ¿Qué tiempo tú tienes siendo chofer? 7 años. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Igual. Gracias, un placer, un placer, un placer, un placer. Ponte la camisa ya, por favor. Hey, nos vemos ahorita, si Dios quiere, vamos a ver. Coronel, coronel, haz favor. Coronel, bien. Mediante la orden de número 00672018. Todo lo que digan puede ser usado. Pregunta,